Hello, Jessica Elizabeth. How are you today? How's everything? The camera is off. Good night, teacher. I Good. am fine. Everything good? Yes. Everything good? Okay. Something you remember about the last class. ¿Qué recuerda de de ayer? Something, whatever. Any word, vocabulary, expressions. Algo que recuerde, cualquier cosa. Everything springs to your mind, please. Cualquier cosa que recuerde. Any word. Something you remember about yes. Sí, algo que recuerde de ayer. No, teacher, ahorita no me Okay, está bien, no problem, it's okay. Take it easy. What about Sara? Sara or the other classmates? Do you remember something about yesterday? yesterday we was talking about it's a new topic now. It's continuous. No. Con the present, going to? O no, o present perfect. Perfect. Present perfect, right? We're talking about a sentence about present. Present perfect. Yes, excellent, very good. So we were talking about the present perfect, right? Oh, excellent, very good. So, and today we're going to continue with the present perfect. Thank you so much, Sara. Thank you so much. Okay, so just give me two change to your manual. Here we go. Aquí vamos. Ok, solo que quizás como está un poco manchado, lo voy a tener que. Ok, dime segundo. Ok, I'm gonna share the PowerPoint presentation with you right now. Here we go. So, welcome to the online English program. So I'm gonna the same, right? I'm gonna show you the objectives for today for this class. Okay, I'm going to kind of a little run, pero no me quiere cargar. So, welcome starting soon. So right now we have the online English program, and so today we have a different objectives. Pero espérenme que no sé qué pasó con esto que. Que no quiere. It's charging, so you have to wait. Wait a minute. So in the present perfect, so you have to use the auxiliary have, right? As an auxiliary. Okay, Sandra Maritza, no problem, no problem. It's okay. Right? Give me a few seconds. Okay, here we go. Finally. Okay, now online English program. So today is the session 12, November 16, 2023. In general information, schedule, the agenda, day 12, November 16, greeting, welcome, instructions, review, warm-up, attendance, snapshot, conversation, grammar focus, vocabulary, and platform exercises. What have you done, right? What have you done? Feedback and the closing. Now we have the specific objective, and then we have the objectives for today. Can you help me to read, please? Sorry, I was running, right? Okay, can you help me to read, please? Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer? Okay, ups, ya se fue. Okay, no sé si Jessica, Elizabeth, can you help me to read the black one? The objective in black one, please. Yes, el primero, ¿verdad, dicho? Sí, espérame, que este volado medio lo toco y okay, yes, the black, yes, the first one. Participants will be able to review the last session as in answer some personal questions. Question about activity you have done. Okay, thank you so much.
Okay, Sandra and Wendy, right? Okay. Now, participants will be able to talk using present perfect versus past. Practice and create a conversation based in a model dialogue, complete reading, exercise, and listening. Repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform, and feedback them, giving information about homework, right? Okay, so I'm gonna share with you the manual. Before to start with this, I wanna show you an exercise. Wait a minute, here we go. Okay, here we go. Here we go, here we go. Aquí vamos. Permítame, give me a second. I think it's this. Espero lo puedan ver. Okay. No se ve ahorita nada, ¿verdad? Espérenme, espérenme. Oh, it's present perfect, right? So it's about the unit number three. Here we go. I'm Charlie. It's Charlie. Wait, wait, wait. Hold on, hold on. Okay. Creo que es este, si no me equivoco. If I'm not wrong, it's this. Pero no les aparece, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Can you see it? The No, green, oh, no. teacher. No, teacher. Okay, here we go. Now here we have in the present perfect, we played this before. I don't remember if I played with you this. Jugamos esto, ya. ¿O no? ¿Hemos hecho este? No, todavía no. No, No, yes. teacher. Okay, what you have to do, you are going to match the past participle forms. So you are going to have it's going to be boys versus girls. The boys or the girls are going to have you are going to choose two squares. And you have to match the verbs in present and past participle. Se tiene que unir el verbo en presente y en pasado participio. Ayer empezamos a ver los verbos, ¿verdad? En presente y pasado participio. ¿Pasado participio? Yes, no. ¿Sí? Yes. Yes, right. So, for example, vamos a empezar con las chicas. This is number one, number two, number three, number four, number five, number six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Two numbers. Can you tell me two numbers, girls? El equipo de las mujeres, ¿puede decirme dos números? One, two, Five. five, two. Seven. Y otro número. Seven. Seven, five, six, seven. Taken. Tenemos do y taken. Recuérdense, acuérdense dónde van. Vámonos con los boys. Vamos, los machos. ¿Ah? Vamos a ver. De nuevo. ¿Dónde está Juan Carlos? Yo, obviamente. Y David Rafael. Ok, Juan Carlos, two numbers. O David Rafael. Huh? David o Juan Carlos, two numbers. Can you choose two numbers, please? Two numbers, Yes. four and five. Four, go and five. Go and do. No. The past participle of go. What is the past participle of go? Gone and do, done, right? Okay, girls, dos números, chicas. Two. Okay, number two. Take. The past participle for take is taken. Seven. Seven. Four. Four, five, six, seven. Correct. Point for the girls. Now, the boys. Two numbers. ¿Cómo se llama? David o Juan Carlos. Now, los números son one, two, three. Ya no vamos a contar los que ya se van quitando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. David Rafael. Three and eight. En 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
But no, they don't match. Okay, girls, two numbers. Yo creo que las chicas van a... Okay. Ah, también está Eric Javier Ventura, representando a los hombres. Ah, en Ricardo. Ah, ya se van uniendo más. Okay, Juan. Girls, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juan. ¿Ah? Juan. Yes. No. Juan, say. The past participle for say is set. 11. 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. This? Yes. Hey, yes, that's correct. Very good. Okay, we have a chat for the boys. Eric, Ricardo. Ah, Juan Carlos says 3. ¿Y el otro número, Ricardo? Este, 3. Ajá. Ricardo, no, Juan Carlos decía eso. Juan Carlos, 3. ¿Este, Juan Carlos? Ok, Ricardo, escójame dos números. Hello, ok. Hello. Number 1, number 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6. 6. Ok, 6, 5. Found is the simple past. Is the past participle for 5. Found tiene que, tendría que encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. ¿Este? Sí. Okay, gone, is gone, right? The present, the base word is go, gone. Girls? 2 and 12. 2, this. Yes. 2 and 12. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, the last one. Yes, gone. Ahí very está. Good. That's nice, very good. Okay, vamos con los chicos. With the boys, with the men. Okay, Eric Javier? Sí. Number 1. 4 and 8. 4, this one. 4 and 8. Ah, este. Yeah. Okay, no. They don't match, sorry. No. Okay. Girls, vamos con las chicas. So we have a number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pick 10. 10. Done. So the base for is do. For do, done. And 2. And 2 is este. This one? Yes. Okay, yes. Very good. That's nice. Okay, the boys. Tienen que aceptar a adivinar una, boys. La de la honra. Ajá. Vamos a ver, ¿quién más? No, Juan Carlos o David. Porque okay, Ricardo ya pasó. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 7. 7. Think. The past is the past participle is thought. Este no ha salido, ¿verdad? Thought. 3. No. Number 3, this one. ¿Seguro? Yes, yes. No, it's me, sorry. Okay, girls. Es que usted toda la respuesta le está dando a las chicas. Ah, girls. Tú. Number 2, este. Yeah. 2, thought. Regalada. Entonces... Think. This is the past participle of 7. Think. 7. 7. 7. 4, 5, 6, 7. This one? Think. Mire, le regaló una. Ok. Vamos a ver. Ricardo. 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Quiero ver. 4. 4. 4. ¿Ese? 4. Yes. Yes. But. El pasado participio de by. Bye. Yes. So number 1, number 2, 3, 5, or 6? 6.
Okay. ¿Quiere ayudar a sus compañeros? No, they don't match. Okay, girls, two numbers. 1, 2, 3, 4, 5, or 6. 5. 6. Down. The past participle or the base form of found is fine. 1, 2, 3, 4, or 5. 5. 4. Ah, no. Okay, boys. Boys, si tienen que adivinar una, boys. Eric o Juan Carlos. Juan Alberto. 1 and 4. The 4, but, ¿y cuál me dijo? 1. Sí. No. Yes, correct. Ah, una, la de la honra. Ok. One y al vivir es mala, aunque sea una. Ok. So, girls. 1 and 3. 1 and 3, este. Yes. So, maybe that's good. And the, for the boys, is this one. Por Jorge Francisco, find and found. Ok, that's nice, very good. Okay. Ya parecía Barça, Barça Real Madrid. Ok, so that's nice. So we're going to continue. I'm going to show you the manual. Siempre vamos a hacer la clausura el 20. Y usted no fue la que dijo que tuviéramos el 20 para que le diéramos un par de días. Le dije yo. Volamos a Papa. Nos van a dar este consejo? El 20. El 20. Ya estoy trabajando en eso. Ok, that's nice. Ojalá no tenga suerte. Okay, estamos so enterándonos de cosas. Ok, that's nice, very good. So we have... Ok, this is your manual, let me see. So yesterday we were talking about present perfect. Now here we have a... De ver, puedo, pero no creo que... What? ¿Quién está hablando? Okay, let me see. Turn off your camera. Turn off your microphone, please. Now we are going to listen all your conversations. Now, yesterday we were talking about present perfect. En el presente perfecto utilizamos el auxiliar have y el auxiliar has. Usamos el, usted lo conoce como verbo tener, ¿verdad? Entonces, have y has. Pero en este caso lo utilizamos como usamos do, does, or did. En este caso, el have no es tener, sino que es un auxiliar. Por ejemplo, have you ever ridden a camel? What is the meaning of these questions? What is the meaning? Huh? Have you ever ridden a camel? Yes, Jorge Francisco. Sí, Francisco. Dígame. Jorge Francisco, me quería decir algo. Ah, ok. Jorge Francisco levantó la mano, pero no sé si me quiere decir algo. Oh, sí, man. cuando este ocupamos has, hablamos de pasado, tuve. No. No. No, es, en este no caso es como, como escuchar had. Ah, no. En este caso es yo he hecho tal cosa. Ajá. Por ejemplo, tenemos I had gone. Se me viene este volado. I had gone to Los Planes. Los planes de Renderos. I had gone. Yo he ido. En este caso estamos utilizando el have como auxiliar de yo he hecho tal cosa. Ajá. Y los verbos los tenemos que utilizar en pasado participio, ¿verdad? Como que estuvieran en presente, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Vamos es así. O sea que usamos el auxiliar como, como pasado participio, pero es el verbo lo traemos como al presente. Sí. Entonces sería I have had. Ah, yo he tenido. En ese caso, sí. I have had, yo he tenido. Entonces, en este caso, está utilizando dos veces el verbo have. Por ejemplo, I have, yo he, have tenido. Yo he tenido, I have a bicycle. A bicycle. I have a bicycle. Yo he tenido una bicicleta. En este caso, have, este primer have, is auxiliary o main verb? Auxiliar o verbo principal, el primer have. ¿Qué sería? ¿Auxiliar o verbo principal este? Es auxiliar. Auxiliar, ¿verdad? Yo he. Y este have es el pasado. Es de tener. Es de tener. Yo he tenido.
¿verdad? Yo he tenido, este es auxiliar y este es el verbo principal tenido. Entonces, por ejemplo, tenemos para hacer la pregunta, pasamos el have al otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Have you ever ridden a camel? What is the meaning of have you ever ridden a camel? ¿Qué significa? ¿Has tú alguna vez Montado un camello. montado un camello? ¿Y las respuestas cuál eran? ¿Se recuerdan cuáles eran las respuestas? Las respuestas cortas. Yes, ahí. Yes, I have. Ajá, No, o. I haven't. Oh, no. No, I No, I don't haven't. know. O no, I No, I haven't, haven't. ¿verdad? Las respuestas cortas, sí lo he hecho, yes, I have. No lo he hecho, no, I haven't. No, I haven't. Okay, quiero ver, voluntario que me ayude a leer estas de aquí de anaranjado. Me teacher. Okay, Francisco, yes, can you help me to read the orange ones, please? Singing karaoke bar. Yes. Go to internet cough o cough coffee sería. Coffee, yes. Co Internet café. Internet café. Spring mountain biking. Go ice skating. See light concert. Yes. Okay, see. A live concert. A live concert, right? Now, sing in a karaoke bar. Si quieren, repítanlo ahí en su casa. Sing in a karaoke bar. Sing karaoke Being bar. in a karaoke bar. Excellent, right? Karaoke. Karaoke. Karaoke, Excellent. karaoke. Now, go to an internet cafe. Goro en Internet Café. Internet cafe. Puedes decir internet o puedes decir internet, cualquiera de las dos. Internet con R. Internet. Internet cafe. Yes. Teacher, pero cambia mucho cuando está escrito con doble O, F, ¿verdad? Porque ahí lo está diciendo café, Ah, ok. casi como El lo decimos Internet en Café español. es like a Starbucks, Coffee Cup, no me acuerdo qué hay otro. Okay, Starbucks y Coffee Cup, they are Internet cafés. Ok, they are places, no coffee. Coffee is for drinks. Okay. Es como el lugar, ¿verdad? Es el Yes, lugar. Internet Café is a place where you can use the internet. You can chat, you can use Como the el lugar. computer, you can drink coffee, like Starbucks, Coffee Cup, no sé si hay otro. Okay. Incluso en los super selectos yo he visto de que llega bastante gente con su computadora y se quedan ahí. Ah, yes, excellent, very good, thank you. Now, repeat after me, try mountain, Try mountain, mountain by mountain, mountain. mountain. No se pronuncia ni la A ni la I de montaña. Mountain. 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 ¿Por qué? No sé. Mountain. Solo sé que no se pronuncia. Es como que si la A y la I se suprime y se le queda la T y la N. Mount. Mountain. 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 Mountain biking. Mountain biking. Biking. Try mountain Mountain biking, right? biking. Go ice skating. Go Go ice ice skating. skating. Skating, right? See a live, see a live concert. Concert. See a live Concert. concert. See a Concert. live concert. Now, okay, perfect, excellent. Now, entonces tenemos aquí el verbo cantar. El participio del verbo cantar lo tenemos aquí abajo. Mire, sung. Stone. Sing, sang. ¿Qué le cambiamos? De sing a sang, ¿qué cambio ve? La U, la I por Ajá. la U. La I por la U. Sang in a karaoke bar. Ok, repita la pregunta. Have you ever Whatever. sang Son. in a karaoke En la karaoke bar? bar. Entonces, ¿has tú alguna vez cantado en un bar karaoke, verdad? En un karaoke bar. Karaoke. Ok, la siguiente. Karaoke bar. Yes, the next question. Have you ever. So, Ajá, la E no se pronuncia, ¿verdad? have you ever have a oh have Porque a como es muda, entonces la V se have une con la U.
Have you ever gone to an internet café? An internet café. ¿Has tú alguna vez ido a un café internet? A un internet café. Yes. Have you ever tried mountain biking? Mountain biking. Try mountain biking. ¿Has tú alguna vez tratado el biciclismo de montaña? Sería, ¿verdad? Mountain biking. La siguiente. Go ice skating. Go ice skating. El pasado participio de go es ¿cuál? Gone. Excelente, Arely. Gone. Have you ever gone ice skating? Have you ever gone ice skating? And have you ever, el pasado participio decía seen. Have you ever seen, have you ever seen a live concert? A live concert, right? Un concierto en vivo, right? Okay, do you have any question with this vocabulary or pronunciation or with the past participles of the verbs? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Me aflige que no me digan sí o no. No, teacher, pero yo admiro bastante a mis compañeros porque no se andan con cosas. Siempre dicen cuando saben algo, lo dicen. Okay, that's nice, very good, excellent. Now, so you have you ever, right? For asking the question, have you ever, has tú alguna vez. Y entonces el verbo the seen pasa a son, the go pasa a gone, the try pasa a try, the go a gone, the see a seen. Y el complemento que es el mismo, ¿verdad? In a karaoke bar, igual. To an internet café, igual. Mountain biking, igual. Ice skating, igual. A live concert, igual, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, el verbo pasa a pasado participio. ¿Qué significa que sea en pasado participio? Aquí se lo puedo mostrar. Ah, pero este ya no, porque se ve borroso. ¿Lo ven? ¿Sí se ve? Ah, chico. Hijo de la chava. Espérenme, lo voy a, ¿cómo se llama? Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque ya con el grupo anterior ya lo había estado usando. Permítanme. Give me a second. Give me a second, please. Aquí, ahorita. Give me a second. Yes, give me a second. So you have the regular past participles and you have irregular past participles. Cuando estamos utilizando este tiempo, significa que en este tiempo los verbos que utilizamos son los verbos en pasado participio. ¿Qué significa que sean pasado participio? Ay, ok, quedó así. Bueno, ni modo. Teacher, okay. Es como que yo estuve en esa acción. Sí, es como, vaya, mire, aquí tenemos, primero le voy a explicar lo de los verbos. Esto es como decir, yo he hecho tal cosa. Por ejemplo, regular past participles. Usted tiene el regular past participles, entonces tiene... Debe esperar hasta que se te pegue la regala de la gana, mire. Y esas son promociones que se ponen. I'm gonna mute Juan Carlos Alberto. Ok, so you have en este tiempo que se llama presente perfecto, nosotros utilizamos los verbos en pasado participio. Cuando estamos diciendo que vamos a usar los verbos en pasado participio, no sé si se fija, momento. Ok, David Rafael. So, estamos utilizando, ¿cómo se llama? La tercera columna de la lista de los verbos. Si usted se fija, en un listado de los verbos está la forma base del verbo, el pasado del verbo y el pasado participio, siempre. En un listado, casi siempre le va a aparecer así, presente o forma base del verbo, pasado y pasado participio. Ese pasado, esa tercera columna, es la que necesitamos utilizar en este tiempo que se llama presente perfecto. Cuando yo digo presente perfecto, es como decir, yo he comido una hamburguesa, comido, ¿verdad? Yo he comido, que ¿okay? Yo he ido a Guatemala. I have gone to Guatemala. Yo he ido a Guatemala. En español,
Esos verbos en pasados participios van a terminar en español, siempre van a terminar en ado, en edo o en ido. Comido, ido. Quiero ver, estudiado, ado, ¿verdad? Siempre van a terminar en ado, en edo o en ido, pero en español. Esos verbos en pasados participios. Ahora bien, en pasados participios se dividen en verbos regulares y verbos irregulares, como siempre. Por ejemplo, tenemos go, hike, jog, and try. Siempre estos van a ser verbos regulares. Go, cold. Go, cold. Hike, hiked. Jog, jogged. Try, tried. Porque, los verbos regulares siempre van a terminar en ed, tanto en pasado como en pasado participio. Siempre en ed. Y esta ed se produce de tres maneras. Es casi lo mismo, teacher. Solo que este, por ejemplo, llamar, y este es llamado, no llamé. Cuando se refiere a participes a la orden, a No, una cuando me, orden. no, cuando me refiero a pasado participio, me refiero que el verbo termina en español en ado, en edo o en ido. Llamado, no es llamé. Por ejemplo, aquí, jog, trotar, jogged, trotado, yo he trotado. Ajá, no Es es casi troté. como cuando escucho, cuando usamos el while o will. El while, no. El while lo tenemos que usar en pasado continuo, ese es otro tiempo. No, este presente perfecto es cuando usted utiliza yo he estudiado. I have Ajá. studied. Y studied es un verbo regular, termina en ed, studied. Como el ING. No, 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 tampoco. porque este sería estudiando, ¿verdad? No, sería estudiado. Yo he estudiado inglés por 5 años, por ejemplo. Yo he estudiado. Es una acción que usted la empezó en el pasado, pero por decirlo así, lo sigue haciendo o lo puede seguir haciendo. No es pasado simple. No es continuo, no es con ING porque no continúa en ese mismo momento, sino que es una acción en la cual usted ha decidido hacer algo. Y lo empezó a hacer, pero lo continúa haciendo. Por ejemplo, cuando yo digo, yo he visto tele, yo he visto tele. No es yo vi tele, ¿verdad? Yo vi tele es en pasado. But right now we are talking about present perfect. Now in the present perfect, we have to use regular past participles and irregular past participles. Look at these examples. Por ejemplo, go. El presente es go. ¿Cuál es el pasado de go? El pasado es went. ¿Y el pasado participio? Gone, ido. Entonces, go es ir. El pasado went es fui. Pero en pasado participio, el tiempo que estamos usando ahorita, gone, ido. Por ejemplo, I have gone to Honduras. Yo he ido a Honduras. I have gone to San Miguel. Yo he ido a San Miguel. Teacher, pareciera que es como una acción como muy reciente la que acabamos de hacer. En cambio, el pasado es que como que ya pasó mucho tiempo y lo hice. Ajá, ya terminó, ¿verdad? Gracias. En el pasado ya terminó. Como que fuera un momento que acaba de suceder. Así entiendo Ajá. que es el pasado participio. Sí, ajá, por ahí va, por ahí va. Sí, entonces en este caso, en el pasado participio, por ejemplo, make, hacer. Y en este caso, made es igual en pasado y en pasado participio. Pero este made no es hice, sino que es hecho. I have made a cake. I have made a cake. Yo he hecho un pastel. He hecho. No es yo hice. No, no es yo estoy haciendo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos. Teacher, entonces no podría decir I made coffee. Ese es yo hice café. Ajá, pero es en pasado simple. Entonces, Ah, okay. pero si usted dice, llega a la visita y usted dice, yo he hecho café. I have made coffee. Yo he hecho café. En este caso, el made hecho termina en hecho, ¿verdad? O sea, lo Teacher, que quiero. pero es made, no make, es made. Ajá, make en presente y en pasado participio, made o en pasado simple. Okay. Entonces tenemos, vaya, entonces tenemos que en el presente perfecto usamos el auxiliar I have, como lo estábamos viendo aquí, ¿verdad? I have, no, en este estamos viendo. I have
en este. I have gone, I have sung, I have tried. Entonces tenemos que utilizar el have como auxiliar y tenemos que utilizar los verbos en pasado participio. Pasado participio significa que es la tercera columna del listado, ¿verdad? Entonces el pasado participio no es pasado simple, ni tampoco con ing, sino que es, como decir, yo he jugado fútbol. Yo he jugado fútbol la semana pasada. Ajá, pero no es pasado simple, ¿verdad? Sino que es yo he jugado. Entonces, I have played, yo he jugado. Entonces, tenemos que después del have, viene o el verbo en pasado participio, ya sea regulares que terminan en ed o irregulares, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted utiliza el have, usted puede utilizar estas contracciones. I have, I've. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, it's. We have, we've. They have, they've. Has not, hasn't. Have not, haven't. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, he has, él ha cocinado. He has cooked. Cocinado, ¿verdad? No es él cocinó. Eso, él cocinó es pasado simple, eso no. Estamos diciendo, él ha cocinado. He has cooked, ¿verdad? Ahora bien, si usted se fija, en la contracción de he has es his, que se parece al he is. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a saber que este his no es he is, sino que es he has? Por el His, contexto. Por el contexto. Very good, excellent, right? For the context. Por ejemplo, aquí tenemos aquí esta de anaranjada. He's called twice this week. He's called twice this week. En este caso, no es he's called twice this week, porque al traducirla sería, él es llamado dos veces esta semana. Suena raro, ¿verdad? Él es llamado dos veces esta semana, sino que es, él ha llamado dos veces esta semana. En ese caso, por el contexto usted va a saber que, que es diferente el tiempo, que va a ser presente perfecto. También tiene que tener después del his un verbo en pasado participio, ¿verdad? Ya sea regular que termine en ed o irregular, que son como grupos. Entonces, he's called twice this week. Él ha llamado dos veces esta semana. Yes, he's called twice this week. O no, he hasn't called in months. Miren, he hasn't, para hacer la negativa, él no ha llamado. Para hacer la negativa usamos hasn't y también haven't. Para hacer la negativa usamos hasn't y haven't. Hasn't o has en presente, en afirmativas, las vamos a usar con he, con she, con it. Con he, con she y con it utilizamos has o la negativa hasn't. Y con I, con you, con we y con they usamos have. ¿Verdad? Have. O la negativa haven't. ¿Verdad? Haven't. Por ejemplo, no, I haven't been to one. No, yo no he estado en uno. Por ejemplo, la pregunta es, have you been to a jazz club? ¿Has tú estado en un club de jazz? Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. I've been to several. No, I haven't been to one. No. ¿Has tú estado en un club de jazz? Sí, yo he estado en varios. No, yo no he estado en uno, ¿verdad? ¿Ha él llamado a casa recientemente? Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. No, él no ha llamado en meses. Have they eaten dinner yet? ¿Han ellos? ¿Qué significaría este eaten? Que es el pasado participio de eat. Está por aquí. Aquí está, eat, eaten. ¿Qué significaría? ¿Han ellos eaten dinner yet? ¿Qué significaría en este caso? Sí, ya comieron. ¿Cena sería? ¿Han ellos comido la cena? Ya. ¿Ellos ya han comido la cena? En español se dice, ellos ya han comido la cena. Pero en inglés, el yet siempre va, casi siempre va al final, ¿verdad? Have they eaten dinner yet? ¿Han comido ellos la cena? Yes, they have already eaten. Sí, ellos ya comieron, han comido, ellos ya han comido. No, they haven't eaten yet. No, ellos no han comido aún.
No, ellos no han comido aún. No, they haven't eaten yet. Yes, they have already eaten. Ellos ya han comido. ¿Está claro o se lo vuelvo a explicar? ¿Es clear? ¿Más o menos? ¿Claro como la horchata? Como el chata. Soso. La horchata. Ok, quiero ver. Aquí tengo. Ah, ¿perdón? It es como que es una acción positiva y iren es negativo, no han comido. Ajá, irent, haven't. El haven't sería la negativa, el haven't. El haven't sería yo no he hecho tal cosa. Espérame, está en, Dios mío, dice Jennifer. No, se ve algo complicado, pero en realidad no es tan complicado así como se ve. Ok, espérame, solo le quiero buscar aquí, está mejor explicada, pues un perfecto 37. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, va, por ejemplo, mire este ejemplo. Puede verlo, por cierto. Puede ver estas imágenes que están. Yes, teacher. Yes. Ok, so you have Yes. a. Ese libro de la Espera, cosa. voy a hacer más grande. Ok, thank you so Tu much. rey. Vaya, go to the bank, ¿verdad? Go to the bank. ¿Qué es go to the bank? Voy al banco o algo así. Sí, Ir cabal, al exacto, David banco. Rafael. Va, go, a ir al banco, ¿verdad? Entonces el pasado participio de go es gone, gone to the bank, Gone. es gone to the bank. Espera, me lo voy a marcar. Gone to the bank. Creo que ahí no me va a alcanzar el tiempo para ver la plataforma. Gone to the bank. Entonces, gone to the bank es cosas que yo he hecho hoy. Yo he Ido al banco. ido al banco, ¿verdad? Y este es ir al banco. En pasado sería went, yo fui al banco. Cosas que he hecho hoy. Cosas que he hecho hoy. Do the laundry. Ir a Es la lavandería. lavar la ropa. Lavar la Ajá. ropa o ir a la lavandería. Entonces, ¿qué es done the laundry? Cosas que yo he hecho. He Yo ido a lavar. he hecho la lavada. Yo he hecho la lavada. Done the laundry. Pero en inglés es así. Get a haircut. ¿Qué significa get a haircut? Cortar el cabello. Ajá, cortarme el cabello. Entonces tenemos que gotten, el verbo gotten, el pasado de get es gotten. Gotten a haircut, yo me he cortado el cabello. Cortado el cabello. Vamos, tenemos write to grandma, escrito a la Esta abuela. tablita está bonita, la comparte. Ajá, vaya, escrito a la abuela. Entonces sería, yo he escrito a la abuela, cosas que yo he hecho hoy. Yo he, I have written to grandma, yo he escrito a la abuela. Tenemos take the dog for a walk, pasear al perro, ¿verdad? O tomar al perro Caminar con para. el perro. Ajá, entonces I have, yo he caminado, tomado al perro para una caminata. Yo he caminado con el perro, he paseado el perro. Give the dog a bath, darle un baño al perro. Un I baño al have perro. given the dog a bath. Yo he bañado al perro. Speak to the landlord. Yo he hablado con el conserje, no con el arrendador, el que me alquila. Para speak, el pasado es spoken. Ajá. Para drive the kids to their dance lesson. Oh. Conducir a los niños a la lección de Baile. baile. The drive es driven. Yo he conducido o llevado a los niños a la lección de baile. Eat lunch. ¿Cuál dijimos que era el pasado participio de eat? Eden. Eaten. Eden. 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 Entonces, Eden. yo como almuerzo. Yo almuerzo. Yo he cosas que he hecho hoy. Yo he comido. Yo he almorzado, sería. Yo he almorzado. Eden. I have eaten lunch. Ride my exercise bike. Eden. Yo he conducido o montado mi bicicleta de ejercicio. I have ridden my exercise bike. Swim, nadar. Swam, nadado. See a movie, ver una película. Seen a movie, visto una película. Vale. Ahora bien, entonces tenemos, quiero ver, por aquí tenemos que tener el explicado, el how. Ok, aquí está el de pregunta. Por ejemplo, tenemos I have eaten. ¿Qué significa I have eaten? He comido. Yo he comido. We have eaten. ¿Qué significa we have eaten? Nosotros Nosotros comimos. hemos comido. Comimos. Hemos Comi comido. Tú has comido. They have eaten. ¿Qué Ellos han significa? comido. Ellos comieron. Ellos han comido. Ellos han comido. Ellos han comido. Ellos comieron en pasado. He Okay. has eaten. Él ha comido. Él.
Que la ha Él ha comido. comido. She has eaten. Ella ha Ella ha comido. comido. Y eso ha comido. Eso representando el perro. Eso ha comido o el perro ha comido. Entonces, tenemos que utilizar el have o has y después el verbo en pasado participio. ¿Está claro? Ajá. Ok. Es que, o sea, cuando usted ya le agarra todo, entonces ya es más fácil. Entonces, tenemos que utilizar have como have o has como auxiliar y después tenemos que poner el verbo en pasado participio. Y eso es todo. Solamente. En todos esos se usa el have y el has Sí. para decir he hecho tal cosa Ajá. y agregarlo el que dice usted. El verbo en pasado participio. Yes. Y Ajá. end. Ajá. Como En les ese digo. caso se omite la M, me imagino. ¿Cuál es? La Acá en irent. el. Ajá. Irent. Ajá, no, no se agrega, ¿verdad? Se agrega, Sí, se agrega. Ajá. Sí, Es que, ¿cómo se ya. llama? Es que lo que está yuca, lo que está very yuca, es esto, el pasado participio. Es Porque entonces a yo. saber qué verbo y cómo va escrito. Ajá, exacto. Es porque Ah, se porque en usted. algunos sí se mantiene su raíz, por así decirlo, pero en el otro es que cambia radicalmente. Ajá. Porque en este, por ejemplo, ya lo ha usado, ¿verdad? Yo tengo. Nosotros tenemos. Pero en este caso, que está haciendo este have, que es auxiliar, es yo he. Nosotros hemos y el verbo en pasado participio. Que en el verbo pasado participio le decía que hay dos verbos regulares que terminan en ed y los irregulares, que eso sí cambian, ¿verdad? Entonces los verbos irregulares son los que son difíciles aprendérselos. Entonces tenemos que podemos decir I have eaten o I've, ¿ve? I've eaten. Podemos usar la contracción de I have, I've. We have, we've. You have, you've. They have, they've. He has, his. She has, she's, it has, it's eaten. I've eaten, we've eaten, you've eaten, they've eaten, he's eaten, she's eaten, it's eaten, ¿verdad? Podemos usar esta manera contractada o podemos usar esta manera completa, cualquiera de las dos, con el verbo en pasado participio. O sea, usamos esto de verde o usamos esta, la manera contractada, y en ambos casos tenemos que usar siempre el verbo en pasado participio. Siempre, siempre. ¿Ok? ¿Va más claro? ¿Más claro? Más o menos. Difícil, casi, casi no le oigo. Por ejemplo, I've driven trucks for many years. Yo he conducido camiones por muchos años. I've driven trucks for many years. Now, can you help me to read, please? Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer? Lady, ayúdeme a leer la letter A, please. The letter A, this. Okay. Do you know how to drive trucks? Do you know how to drive trucks? Usted sabe cómo conducir camiones, ¿verdad? Ok. Karen, Stephanie, me ayuda a leer la respuesta. Yes, I've driven. Yes, I've driven truck for many years. Yes, I've driven trucks for many years. Sí, yo he conducido camiones por muchos años. Yes, I've driven o I have driven trucks for many years. Entonces tenemos drive, es en presente, ¿verdad? Y el pasado participio de Driving. drive es driven, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo conducir camiones? Sí, yo he conducido camiones por muchos años. I've driven trucks for many Entonces years. ahí Se pronuncia. el drove es el pasado, ¿verdad? Con Sí, do. el draw es el pasado, pero en pasado participio es driven, no Ajá. driven. Entonces, Y se pronuncia if. ¿sí? No. If Sí. o I've. I've. Como I've. con F. ¿Sí? ¿Cómo con F? Oh. I've. ¿Es I have o I've? Puede decir la manera completa. I have driven trucks o I've driven trucks, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ok, por ejemplo, tenemos write reports. ¿Cuál es el pasado participio de write? Written. Written. Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Usted sabe cómo escribir reportes? ¿Cómo hago la pregunta? Do you know Do you how know to how to write reports? Entonces, writing? en la respuesta Yes, sería, if, yes, yes, if, I have yes, written if, ajá. reports for many years.
Otra vez, escuche. El ejemplo sería escribir reportes y este es escrito. ¿Usted sabe cómo escribir reportes? Do you know how to write reports? Esto mismo, mire. Do you know how to write reports? ¿Usted sabe cómo escribir reportes? Yes, I have written reports for many years. Yes, I have written reports for many years. ¿Qué estoy diciendo ahí? Por muchos años he escrito reportes. Ajá, sí. Yo he escrito reportes por muchos años. Vamos a ver, otro ejemplo. Uy. El otro ejemplo sería Fly Airplanes. El pasado participio de fly es flown. Flown. Entonces, do you know how to fly airplanes? ¿Usted sabe cómo volar aviones? Do you know how to fly airplanes? Yes, No, I have I have flown long airplanes for many years. ¿No? Yes, I have flown airplanes for many years. O sea que lo único que va cambiando es esto. teacher, teacher, una consulta. O sea que aquí no aplican las respuestas cortas. ¿Cómo no? Ah, En no, en este este caso. no, en este no, porque está dando una respuesta abierta, que significa que usted dando, está dando explicación. Okay. Entonces, por ejemplo, tiene este otro ejemplo. Do you know how to take X-rays? ¿Verdad? En vez de esto iría, en vez de este verde iría este verde. Do you know Hey. how to take X-rays? Yes, I've taken, sería en vez de esto Taking. verde iría esto. I've taken X-rays for many years. Do For you know how many to years. take X-rays? ¿Usted sabe cómo tomar rayos X? Sí, yo he tomado rayos X, X-rays, for many years. Ok, Por ahora muchos bien, años. va a ser Si usted. lo negamos, siempre usamos Sería yo no haven't. he. Ajá. I haven't. I haven't. Ajá, sería el haven't. I haven't taken X-rays. Yo no he tomado. Por ejemplo, yo no he volado. I haven't flown airplanes. Yo no he escrito reportes. I haven't written reports. Ok, vamos a ver. Entonces aquí dice, vamos a ver, give injections. Hagamos esta, la número 6. Ok, entonces sería la número 6. Solo la 6 hagamos. Vamos a ver. In your notebook, you have to write it or you can mention it, right? So, en vez de esto verde, voy a poner esto verde. Vamos a ver, ¿cómo le quedaría la 6? Dar, o sea, poner inyecciones, dar inyecciones. Given injections. ¿Cómo le quedaría la número 6? Sería la pregunta, do you know how to give injections? Excelente, ajá. Yes, I have. Yes, I have given injections For before. many years. For many years. Ajá. Yo he inyectado o yo he dado inyecciones por muchos años. Excelente, very good. Now, vamos a ver. Esta, eat with chopsticks. Chopsticks son los palitos chinos. Y tenemos eatn't, comido. Eat, comer con palitos chinos, eat with chopsticks o eatn't. ¿Cómo quedaría con esta, con la number five? With chopsticks. Do you know how to? Es como ¿Cómo que quedaría? sabes comer con. No, but in English. Do you know how to? You Yeah. know, eat with chopsticks. Do you know how to eat with chopsticks? Yes, I have. Yes, I have eaten Chopsticks chopsticks for many for years. many years. Ajá, entonces la pregunta es, ¿tú sabes cómo comer con palitos chinos? Do you know how to eat with chopsticks? Sí, yo he comido con palitos chinos, with eating with chopsticks for many years. Yo he comido con palitos chinos por muchos años. Veamos este. Vamos a ver. The ride horses. Mire, tenemos ride horses y tenemos ridden. Entonces, ride horses. Con ride horses, ¿cómo quedaría la pregunta? Do you know how to Do you ride know horses?
how to ride horses. Uh-huh. Do you know how to ride horses? Yes, yeah. I have ridden horses. Ridden horses? Reading yes, horses. I have. Ridden horses for many years. For many years. ¿Tú sabes cómo montar a caballo? Sí, yo he montado a caballo por muchos años, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que utilizamos el have y el has como auxiliares. Entonces, el have para el I, you, we, and they, y el has para el he, she, and it, ¿verdad? Y después del have y el has, utilizamos el verbo en pasado o en pasado participio. Hola. Ajá, el verbo en pasado participio. Pasado participio. ¿Qué significa que sea pasado participio? Como les decía, ustedes en los listados tienen tres columnas. La columna de presente o base form o forma base, la columna de pasado y la columna de pasado participio. El pasado participio es el que utilizamos en el presente perfecto, el que utilizamos en este tiempo. Por ejemplo, I have eaten, yo he comido, ¿verdad? She has eaten, ella ha comido. She has eaten, ¿verdad? Usamos has para he, she, it. Si fuera negativa, ¿qué es lo que cambiamos con have? Si la oración es I have eaten, ¿cómo sería negativa? Yo he comido. No. Digo, yo no he comido. Hola. I haven't eaten. I haven't. I haven't eaten, right? I haven't eaten. I haven't. Eaten. Comido. Ajá. Yo no he comido. Yo no he comido. Yo no he comido. Ok. Yo no he comido, ¿cómo se llama? Paella, por ejemplo. Pongamos. Yo no. I haven't eaten paella. Por ejemplo, si tenemos él ha comido. Él ha comido qué, serpiente. He has a snake. ¿Cómo digo? Él no ha comido. No. ¿Eh? I haven't. No, con él no es haven't. Con he no es haven't. Has. Le falta el negativo, not. Hasn't. He hasn't eaten, ¿verdad? O sea, lo difícil es, bueno, más que todo, aprenderse los verbos en pasado participio. Si usted se puede los verbos en pasado participio, pues ahí ya no había problema. Ok, voy a pasar rapidito a la asistencia. Le voy a dejar de tarea ahí en su manual. Quiero ver. Aprenderse todos los verbos. No, no soy tan mal. Vaya, mire, va, de tarea le queda este, mire, el ejercicio, ya le digo dónde está. Ah, aquí, se ve borroso aquí, ya le voy a mandar la foto más nítida. Entonces dice, ¿cuántas veces has hecho estas cosas el pasado, la semana pasada? How many times have you done these things in the past week? Mm-hmm. Write your answers, then compare with a partner. Clean the house, limpiar la casa. Make your bed, has hecho tu cama. Cook dinner, cocinar. Vamos a ver aquí mejor, que se ve mejor. Clean the house, limpiar la casa. Make your bed, hacer tu cama. Cook dinner, cocinar la cena. Do laundry, hacer la lavada. Wash the dishes, lavar los trastes. Go grocery shopping, ir de compras para la casa. Entonces, tenemos que, lo que usted va a hacer es, va a identificar la actividad y usted va a decidir si la ha hecho o si no la ha hecho. ¿Okay? Por ejemplo, limpiar la casa. Usted va a pensar, ¿lo he hecho o no lo he hecho? Entonces va a decir, si lo ha hecho, va a utilizar I've o I have. Si no lo ha hecho, va a utilizar I haven't. I haven't. ¿Okay? Vaya. Usted va a ver la actividad. Son 6 actividades que las va a hacer en su cuaderno. Entonces usted va a ver las 6 actividades. Y entonces usted va a decir, ¿he hecho o no he hecho esta actividad? Si la he hecho, va a empezar con I've, con este de aquí abajo. Si no la he hecho, va a empezar con este, I haven't. Para el lunes. Sí, para el lunes, ¿ok? Si no la he hecho, I haven't. Si la he hecho, I have. Después de esto iría el verbo en pasado participio. O sea, estos de anaranjados irían en pasado participio. El de clean, aquí está, mire. Clean, no, no está, pero es regular. Clean, cleaned. El de make, ah, está aquí. Make, made. Entonces aquí en vez de make, va a poner made. Después de I've o I haven't, va a poner el verbo en pasado participio y después esto de celeste. Okay, por ejemplo, cook.
¿Lo he hecho o no lo he hecho la semana pasada? ¿Yo he o yo no he cocinado la cena? Esto de celeste, el complemento lo va a dejar tal y cual. Y vale, primero va a poner, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? Después, el verbo de anaranjado en pasado participio y lo de celeste lo va a dejar igual. ¿Ok? Las oraciones tienen que formarse de tres. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? El verbo en pasado participio y el complemento que lo deja igual. ¿Ok? Lo que tiene que cambiar es el verbo. El verbo de anaranjado lo va a poner en pasado participio. Por ejemplo, the do the laundry sería done the laundry. Wash the dishes, washed, es regular, washed, ed, wash the dishes. Go grocery shopping, ¿cuál es el pasado participio de go? Gone. Gone, ¿verdad? Ah. Gone grocery shopping. Entonces usted va a poner, yo fui a comprar comida para la casa la semana pasada. Si lo hizo es, I have gone grocery shopping. Si no lo ha hecho, I haven't gone grocery shopping, ¿verdad? ¿Está clara cuál es la tarea? ¿O se la puedo explicar? Yes. Ok, vale. Ok, usted va a ver estas seis actividades y usted las va, obviamente las tiene que traducir para saber qué significan si no las sabe. Entonces ya una vez que usted sepa qué significan, usted va a decidir si la ha hecho o no la ha hecho. Ok, para hacer las oraciones necesita tres cosas. Para poner si la he hecho, I have, si no la he hecho, I haven't. Después va el verbo en pasado participio, el verbo en anaranjado, y después este complemento de celeste que está aquí. Solo eso. ¿Sí? Vaya, tiene que poner, yo lo he hecho o no lo he hecho, esto de abajo, del cuadrito. Después el verbo de anaranjado en pasado participio, y después el complemento que está ahí a la par de celeste. Y eso es todo. ¿Está claro? Yes. ¿Sí? Ok, Yes. perfecto. Excelente. So, si usted tiene alguna duda, pues me pregunta ahí por WhatsApp. Yo con gusto lo respondo, ¿verdad? Ya va a ver que no es tan difícil, sino que es solamente de saber qué es lo que tiene que utilizar y también aprenderse todo lo que. Solamente eso. Por ejemplo, usted tiene I have had. Yo he tenido. Este have es auxiliar. Y este have es el verbo en pasado participio. O sea que allí se utiliza doblemente el have como auxiliar y como pasado participio. Este es el verbo principal, tenido. Por ejemplo, yo he tenido una bicicleta. I have had a bicycle. ¿Ok? La forma negativa, por ejemplo, I had gone grocery shopping, es I haven't gone grocery shopping. I haven't, la negativa, ¿verdad? Ok, so if you don't have more questions, ya les voy a mandar la imagen a WhatsApp. If you don't have more questions, so we're gonna stop here. Esta vez no practicamos tanto, sino que porque como les estuve explicando lo de present perfect, ¿verdad? Entonces, siento que eso me llevó bastante tiempo. Así que ya se acabó la hora. So see you on Monday, please. Complete la plataforma, please. Si tienen alguna pregunta, pues ahí me dice. Ok, see you on Monday. Take care, people. Bye bye, good night. Good night, teacher. Good Good night. night, rest. Thank you.